¡Ey! Tenemos que seguir escapando de sitios con mis súper buenos poderes detectivescos, como ver que el... cambiar el idioma, cambiar el idioma está aquí. Estaba aquí todo este tiempo. En una zona distinta a lo que a lo mejor estoy acostumbrado y con eso ya no lo vi. Da igual. El caso es que el problema no era la traducción, el problema era el cerebro que no rinde. Pero vamos a seguir a lo que estábamos. Esto tiene multijugador, me pregunto cómo será. Aunque bueno, cómo será resolver los puzzles y ya está, ¿no? O no creo que haya... A lo mejor hay puzzles exclusivos de multijugador. No lo sé. No voy a comprobarlo por ahora. Pero bueno. ¿Qué es esto? ¿Me están dando libertad? No puedo tener libertad. Eso es malo. No recuerdo que me dijeran... Ah, un momento. Esto del gran salón... No recuerdo si el otro día me dijeron que tenía que ir a algún sitio. Salimos del dormitorio, pero... Vamos a ver... No recuerdo si me dijeron que tenía que ir a algún lado. No me acuerdo de verdad. Fue la semana pasada, así que eso. Voy a ir al patio. Ah, podemos hablar con la gente. Profesora Bonilla, bueno. Las he visto mejores. Me alegro mucho de que hayas venido a tomar el Tequanti. Ah, el... ordenador o televisión. A ver, sé que le estás llamando Quanti porque vas a querernos hacer creer que es un ordenador cuántico, pero eso es una televisión vieja de tubo con un grabador de VHS. O sea, creo que es el extremo opuesto. Erróneo, me has arrastrado hasta aquí. Una buena taza de té me alimenta el alma. ¿Y a ti? ¿Qué te hace sentirte bien? A lo mejor... Todo esto es una... Está loca la profesora y está contestándolo a una grabación de nuevo. Es un televisor de tubo con una grabadora de VHS. Tiene metido un vídeo de VHS y a lo mejor tiene entrenado todo el discurso que tiene que hacer con la... Con la cinta grabada para que parezca que está teniendo una conversación. Cada loco con su tema. Creo que aquí los profesores van a ser todos un poco así. De nuevo, sigo pensando que todo esto es una tapadera para secuestrar críos y no sé muy bien para qué sirve hacer que escapen de... Pero creo que estamos secuestrados, es lo que quiero decir con todo esto. Mi propósito es que los estudiantes salgan de la academia convertidos en escapistas de primer nivel, de nuevo. Lo de escapistas lo entiendo por otra cosa. Me encanta que estemos siempre en la misma onda. He venido aquí para nada, que sí. He venido aquí para nada. Segundo. Lobo. Amplía la suscripción. 6 meses. ¿Se pueden ampliar de 6 meses en 6 meses? Y ahora me sale para poner el mensaje. Ah, que te suscribiste hace tiempo y luego te sale el mensaje. Después mira, es Twitch. No sé cómo funciona. Solo sabe Jeff Bezos. Jeff Bezos. Y solo lo sabe cuando le da dinero. Si no, tampoco... Voy a hablar con la directora. Creo que estos son salas para escapar, de verdad. Y esto es despacho de la directora. Otra cosa es que tengo el DLC. Creo que son 2 DLCs instalados. No recuerdo si venían en un pack cuando lo compré o me los compré por separado. Pero dije, ah, ¿por qué no? Y no sé si se accede a ellos después de pasarse a la historia normal o puedo acceder entre medias. Así que espero no acceder entre medias. Pero no sé cómo se accede al DLC o los DLCs. Despacho, directora. Hello there. ¿Ya te has acomodado? Bueno, mi espejo hace cosas raras, eso sí que me acuerdo, pero... Pero por lo demás bien, supongo. Cuando empecé en la academia tenía la sensación de que había una sorpresa esperándome en cada clase. El seminario del sigilo, la sala de los rivales, sala de los... Laberinto del láser lo entiendo. Lo del sigilo, pero ¿rivales? ¿De escaparse? Sobrevivimos por los pelos a momentos realmente mágicos. ¡Ya! Estáis en la escuela... O sea, sois la escuela del pensamiento, ¿no? De Harry Potter y todo el rollo este, ¿no? Vamos a poner a los chiquillos en peligro mortal. ¿Qué es lo peor que puede pasar, no? Esto... No vamos a tener ningún problema por hacer estas cosas. O sea, cuando veo un icono de hablar con la gente, tampoco hace falta que me moleste, ¿no? Puedo comparar qué tal está la estatua. Parece que bien, ¿no?
No me han dicho nada súper mega guay. ¿Qué preferís, Gran Salón de los Escapistas o La Trilladora? ¿Cuál tiene más posibilidades de, a lo mejor, desmembramiento y heridas mortales? Posiblemente La Trilladora, ¿no? Pero el Salón de los Escapistas es el Salón de los Escapistas. No tengo ni idea de cuál va a ser qué. O sea que tengo dos opciones. No me gusta tener opciones. Decidir por mí, que me canso. De todas formas, hagamos lo que hagamos, os puedo garantizar que me quedaré obsesionado con alguna cosa y ignoraré la opción evidente. La Trilladora. Vale, ¿dónde tenemos que meter el brazo? ¡Una rata! Ups, perdón. Está tan oxidada que voy a pillar el tétanos con solo mirarla. ¡Ah, sí! Nuestro protagonista es muy cansino. No cansino, es un poco pedante. Bajo presión. Límite de tiempo no se sabe. Ah, en todos los puzzles va a haber límite de tiempo. No quiero que haya límite de tiempo. Me puede dar a presión cuando hay límite de tiempo. Dificultad 3 llaves y acabamos de empezar. Pues venga. Creo que calculamos el otro día que debían ser como 12 puzzles o algo así el juego principal, ¿no? ¡Hola otra vez! Me alegro de que las cosas te vayan bien. Justo estaba arreglando un par de cosillas. Esta habitación es especial. La diseñó el difunto Il Barnes, uno de los carteles del otro día, igual que Jeb. El mejor escapista de todos los tiempos. Si era tan buen escapista, ¿cómo es que está muerto? Por cierto, ¿murió en esta sala que diseñó o en otra? Solo pueden entrar los estudiantes más avanzados de la academia. No por nada la llaman La Trilladora. Tengo que ir a la sala de observaciones a por más cinta adhesiva. ¿Te importaría echarle un vistazo a esa alcantarilla hasta que vuelva? He desactivado la sala, ¿con qué? Segura, vuelvo en un pispás. Sí, eso es lo que me estás diciendo, pero ya le he dado a confirmar que empezamos la sala, o sea que no estás engañando a nadie. Todos tenemos amor al agua, pero seguro que quito lo de amor prohibido tocar. Quito lo de amor y hay otra cosa. Rápido. Pato de goma. Dios, ¿por qué? ¿Le subí yo? Creo que le subí yo la ¿la sensibilidad a esto? Creo que me pasé un poco. No, creo que se la bajé. Pues me parece que está como muy alta todavía. A lo mejor, ¿sabes qué? A lo mejor por algún motivo no se guardan cada vez que vuelves a empezar. Me acostumbraré. Es que de todas formas, es que es un poco jodido de ver cuando va muy rápido la cámara. Aunque vaya muy lento la cámara, me acostumbraré, pues si no es que da como mareo. Vale, vamos a tocarle a todo. Ah, 5 minutos, pato de goma. ¿Por qué? Bla, 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 bla. Tengo llave. La he liado parda. Ahora he apagado las luces, buen trabajo. Tenía que haber mirado antes de apagar. La mano. Tengo unos alicates y un martillo y un destornillador. Guay. Esto es como pasarse el Donkey Kong viejo. Ajá. No hay luz, porras. Pintura que brilla en la oscuridad. Ya, es para lo de la mano. Pero esto es una puerta. Tenía que haber mirado más con la luz encendida, pero es que me gusta tocarle a las cosas. El chisme no estaba desactivado, tengo que pirarme ya. Claro que no estaba desactivado, si ya lo sabíamos todos. Pero el caso. Un momento, ¿puedo volver a activar la luz? Qué tontería. No puedo usar el objeto con las manos, lo sé, pero tengo un destornillador. Martillo tiene lo típico de por detrás para quitar. ¡Todos tenemos miedo al agua! Sabía que. ¿Qué es eso? El soporte nada más. Pero a lo mejor pone otra cosa. Todos tenemos miedo. Miedo. ¿Eso qué es? Porque hay un cuadrado raro. Miedo es la palabra clave para meter cuando ponemos aquí la luz. O sea, 1, 2, 3. 1 y 1 y 2. Efectivamente, esa era la contraseña mía. Además está el símbolo aquí. Un momento. No hay que darle 3 veces para ponerla ahí. Menuda tecla más de mentira. Miedo. Pero no es así como se escriben esas cosas. Hay que darle varias veces para
pa las cosas esas. Es lo suyo. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Si esto eran 3 estrellas, tiene que haber más, ¿no? Vale, va por pisos y el tiempo se acumula. La misma llave no nos valdrá, ¿verdad? Martillo, sirve para todo. ¡Hola! ¡Ah, esto es una cámara! ¡Hola! Rojo. El amarillo es impar. Uno es impar. Ninguna válvula debe estar en el 5. El rojo es 2 veces el amarillo. 1 y 2. Ah, mira, esto es para ver el nivel del agua. Son 5 pisos, qué bien. Uno de estos días. No puedo desatarlo sin ayuda. ¿Por qué? A ver, hay una caja de herramientas. Y por cierto, el azul es más que el amarillo, pero menos que el rojo. ¿Qué azul? Nos falta la válvula azul que está aquí. No podemos cambiar la válvula azul. Un momento. El azul es más que el amarillo, pero menos que el rojo. O sea, que 1 y 2 no puede ser. Tiene que ser mínimo 3, 6. El amarillo es impar. ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué se me ha faltado por mirar, como suele ocurrir? Usar martillo en ventana y salir con los peces. No puedo usar sus ayudas. Usar objetos. Joder, tengo alicates. Da igual, da igual, da igual. Si sabemos que está entre medias, no hay muchas opciones. 4 o 5. Fácil, jeje, así. Un momento. ¿Y no tengo que hacer nada con la cámara? ¿La cámara será un secreto? Me gustaría quitar esta cámara de aquí. Usar destornillador e intentar forzar la cerradura, ¿no? Espérate, que este piso no se ha terminado. Vale, perdón. Coger llave, pensaba que me iba de aquí ya. ¿El tiempo extra se acumula o no funciona así esto? Porque me he dado cuenta que el piso se ha llenado automáticamente el de abajo. Tengo una cámara. ¿Y para qué tengo una cámara? La cámara la podría tirar en algún sitio y que grabe algo. Véase aquí. Baja para abajo. Cuéntame tus secretos. Esta es la solución, ya te lo iba a decir yo. Jope, que no hay que escribir varias veces el mismo. Pero es que no funcionan así estos teclados. Me siento estafado. A ver, perdona, ahora que sí que tengo un momento. Empecé a verte ojete, guay. Gracias, bien. Números. Coger cosas. No, si la gente, la mayoría... mi canal no es un canal que se descubra, véase, no le hago una puta mierda de publicidad de ningún tipo, pero... Mod 5, pues 5 veces le giro a esto. 2, 3, 4, 5. Seguramente no tiene nada que ver, pero yo qué sé, tócale a cosas. Contraseña de 3 números, que son esos 3 números. Uno de ellos tiene que ser 9 u 8. Totalmente de 861, ya verás, va a ser esa la combinación, te lo digo yo. Casi. Que sí, la mayoría de gente que me descubrió pues hace tiempo y tal. YouTube tampoco hace ningún favor, ¿sabes? En lo de la descubrir cosas, de descubrir latas y más latas de escapiselle, bla bla bla, no sé qué es, guay. Debe haber algo. Menos mal que no tengo que bajar a ningún piso inferior para volver a dar la luz o quitarla. Espero que... Joder, tío. Esto lo ponen para que interactúes con las cosas y te frustres, porque dice el protagonista, nada más que he hecho ripolleces. Yo tengo agua más que suficiente. ¿Sabéis que tenemos que empezar a jugar? A intentar adivinar qué va a decir el protagonista cada vez que interactúo con alguna cosa, que es obvio que no es... Esto está la mar de complicado. Que está claro que no es lo que hace falta. Vale, esta palanca tiene pinta de ser algo. O a lo mejor no, simplemente es que está esto colgado, pero... ¿De qué me sirve? Creo que el tiempo no va a ser un factor.
Héctor, no son puzzles súper complicados, pijo. No me había dado cuenta. ¿Puedo agacharme para leer eso mejor? Mod 1 tal. Vale, vale. Hay que descubrir el siguiente en la secuencia. Círculo, cuadrado, estrella, cuadrado, círculo. Cuadrado, bla, bla, bla. Pero luego hay un círculo de más de lo que yo pensaba ahí. Da igual. El siguiente tiene que ser... Círculo, círculo, cuadrado, estrella, cuadrado. Recordarlo, por favor, por mí. Círculo, círculo, cuadrado, estrella... Cuadrado. Círculo, círculo, cuadrado, estrella, cuadrado. Vamos a darle. Círculo, círculo, estrella, cuadrado. Me he saltado algo. Círculo, círculo, cuadrado, perdón. Círculo, círculo, cuadrado, estrella, cuadrado. Coger palanca. Pero sigo sin tener el número. Un momento. Creo que nos hace falta un nuevo ángulo en la vida. A lo mejor hay que alinear algo con algo para que se cree el número. Aunque yo juraría que esto... ¿Puedo poner... ¡Ah! Lámina. Tengo distintas láminas de acrílico. Tengo una lámina de acrílico. Me debí dejar... El último estaba casi seguro de que iba a ser un 1. Tenía toda la pinta de que solamente habían puesto ese... Algo se tenían que haber comido. Un momento. ¿Y si pongo las dos láminas? Esta lámina no va aquí. Esta lámina va aquí. Esta lámina va aquí. Cero. ¡Ja! Tiene que haber otra lámina de acrílico que he fallado a la hora de verla. Aquí está. 501. Es lo único que tiene sentido porque si no se solapan partes azules con partes negras. Casi lo adivino. El 1 lo había adivinado. ¡Eps! Justo eso es lo que no tienes que cambiar. Falta la palanca. No me digas. Ah, qué... Ahora son números. 5010. 5010. Ha. Pero no son números. Son letras. El 5 es como una S, ¿verdad? 5... Perdón. El 5 es como una S. S sería solo. Solo. El palico es la L y eso. Vamos para allá. Fácil, sencillo y para toda la familia. Que sí, que sí. Oscar al mejor actor. Si sabemos que todo esto estaba... Pureza del agua. Está atornillado. Tenemos algo para eso. Sobre bajo. Meter dedos en enchufe. Mete los dedos en el enchufe, que es lo peor que puede pasar. Es mejor que morir ahogado, seguramente. Profundidad del agua, mira. Sobre bajo, nada. Vamos a abrir todas las cosas. Sobre y bajo a lo mejor quiere decir subir y bajar, ¿no? Me pregunto si no estará mal traducido o tiene algún doble sentido eso. Ongwengwe, cerveza, befre, te lo iba a decir. Obviamente cuando apaguemos la luz algunas se van a apagar, otras se van a encender o algo así y me dirán las cuatro o cinco letras, hay una forma de comprobarlo. Cuatro letras que hace falta poner. A ver, rebusca en la basura. Esto lo quiero. Eso también, ni siquiera lo había cogido lo que yo quería coger. Pero sí, tenemos dos aparatos extraños que se van a conectar tal que aquí. Cacharro raro con otro cacharro raro. ¡Lado! ¡Ja! Un momento. Tengo la teoría... No hay L ya. ¡Ja! No puede ser tan fácil, ¿verdad? Simplemente es... Es letras que sustraer a esta lista de letras, seguramente, ¿no? A lo mejor me haría falta...
con la poca memoria que tengo. Ah, mira, espérate. Algunas letras y otras letras tienen equivalencias. Creo que habrá que sustraer letras de aquí arriba o de abajo. Lo único es que las letras no son lo que parece. Ah, me vas a hacer que no me acuerdo cómo se ponían las cosas aquí pegadas. Fijar. Vale, la L en realidad es una Y. Y la A es una N. YN. Tampoco veo Y ni N. Por lo menos en la misma palabra. Ahí hay una N. Pero no veo Y. Y luego Q. Q y B. ¿Hay más letras que no estoy viendo? A lo mejor estoy entendiendo mal el puzzle este. Vamos a cambiar esto de sitio. Sobre y bajo. No estoy súper seguro. A ver, profundidad del agua. Perdón. Eso no. AG. Agua. Pero el caso es que son palabras con sentido. He quitado esto sin querer. A sería N. G sería T. U sería H. NTH N. Vale, esto está un poco en medio, pero no pasa nada. Ah, lo cierro sin querer. Humedad del agua, po. ¿Qué humedad tiene? Pues 100% es agua. Nube. Interesante. Presión. Isla. A lo mejor tengo que encontrar las letras que sí que están aquí. Es que no estoy súper seguro. Y ahí esos agujeros no valen para nada, ¿no? No recuerdo si esta la he activado o no la he activado. Tren. Tren. Tren no tiene nada que ver con el agua, ¿verdad? ¿Podría ser esa la mala? Peso del agua, pues generalmente un litro es un kilo. Ente. Ente tampoco tiene nada que ver con nada. ¿Podríamos traducir lo que pone en la pared? Pues también es verdad. ONGB. ONW. B. N. Ah, esto me va a decir que una de las combinaciones es la correcta, seguramente. Perdón. ONW. B. N es. No veo la N. Va. W será J, ¿verdad? Bajo. Cerfbeba. PR. Vale. Esto va a ser bajo presión. Y esto va a ser alto no sé qué. CR. Bueno, voy a continuar. CR no sé cuánto. CR. S. La E era la R. Es pre. F. Es la S, presión. Y ahí F. Boer. F. Ah, estoy en medio. Porras. Rápido, cambio de sitio. No me había dado cuenta en ese detallico. Que las cosas se ponen ahí en ese lateral. Perdón, ¿por dónde iba? Fruboer. S. La B es una O sobre. CRFB. P. R es F. Perdón. La C es una P. La R es una E, perdón. P. La F va a ser una S, peso. Vale. Sobrepeso. Problema que le ocurre a muchas personas. No tenemos que discriminar. Sobrepeso. Ahí estamos. En. Ah, porras. Y el bajo era. Presión. 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 Profundidad, humedad, presión.
La. En la. Si tú lo dices. En la. Ok. Hasta ahora han dicho palabras con sentido, pero. Bien, no estamos tapando los subtítulos tampoco, ¿no? Que no me he dado cuenta de eso. Abre cosas. No voy a apagar las luces todavía, que siempre las apago. Gracias, martillo, demasiado pronto. Oh, no, es un sudoku, estamos jodidos. Ahógame ya. Luego lo miramos. Ah, no. Ah, vale, es un puzzle de tuberías. Tendremos que conectar las cosas de conectar. Esto va así. Esto, interesante, esto tiene varias configuraciones, pero vamos a decir que va así, no puede ir así. Un segundo. Estos cuadrados son parte del mapa. Me interesa saber siempre lo que hay al lado de algún cuadrado. O sea, que lo que pase ahí no me interesa. Me interesa esto, me interesa este. Me interesa este. Vamos a ver a dónde conectan las cosas de conectar. Por aquí, por allá, por allí. Y supongo que esta es la arteria principal. No tiene por qué. Ah, porras. Eso no me interesa, así que me da igual que no llegue nada para allá. Pero esto sí que lo voy a poner así. Esto lo voy a poner así porque me interesa que lleguen... ¡Ah! No apagamos ningún agua, estamos dando la luz. O sea, que no apagamos la luz. Vale, necesito conectar este de aquí. Porque aquí no he conectado cosas de conectar. Me falta este. ¿A dónde llega este tubo? Por acá. Vale, lo tengo. Tiene que ser así. Vale, y ahora tengo las letras porque tengo iluminadas las cosas interesantes. Por cierto, de nuevo, las forman palabras que tienen sentido. Vale, ahora miramos nuestros chetos. La primera letra está aquí, M. La segunda letra... aquí. Me. M-E. La tercera y la cuarta están junticas. Ment. Así que imagino que la quinta será una E. ¿Dónde está el cacharro de...? Aquí, mente. ¡No! Sí, hay dos E's, mente. Pues nada. Ojete otra vez. Fácil y sencillo de nuevo. ¿El cuarto piso ha sido el peor? Pues ya está. ¿Qué? Moraleja. Ah, porras, recordar, pues la hemos cagado. Mente. ¿Cómo escribo? Recuerda. El miedo es nunca en el mente. Ah, perdón. Sí, vale, son los puzzles. No es el miedo. ¿Clave? Creo que la primera sí que era miedo. La primera es miedo. El miedo está siempre en la mente. Tenía sentido. En la creo que sí que era, que es lo que me extrañaba lo del en la. Solo en la mente. El mente miedo nunca es... Fuerza, utilízala. Ya digo, creo que esto estaba... Esto, mentira. Esto estaba calculado. ¿21 minutos hemos tardado? No hace romano ni una gota, la directora lo va a flipar. El cuarto piso es el que me ha quitado. Pensaba que había tardado menos incluso. Pero no, de 5 minutos en 5 minutos sí que se ha ido el tiempo enseguida. Resuelto en diversos tiempos. ¿Omitido? ¿Cómo que omitido? Busca las instrucciones para forzar la caja fuerte. ¿Cómo que omitido? Lo he hecho. He abierto la tapa al váter. ¿O cerrado? Qué raro que ponga omitido.
¿Y cómo he resuelto la caja fuerte si no? Con el poder de la mente. Oh, no tendrías que haber sobrevivido. Calla, deja de querer matar a los críos. Ah, que se podía coger el papel. Bueno, y yo diciendo, qué ángulo más raro para... Claro, si se puede interactuar y coger, por eso me cuenta como que lo he metido, no lo he cogido, lo he mirado ahí puesto. No sé, cuando tú vas a una escape room, no vas cogiendo las cosas y quedándotelas para ti. Generalmente los puzzles están escritos ahí en la pared o algo así, que no los puedes mover tampoco. ¡Ay, mi madre, lo has conseguido! Pensaba que tendrías que sacarte con una caña de pescar. ¿Quién iba a pensar que un poco de agua podía ser tan estresante? En situaciones de estrés lo importante es concentrarse. Has aprendido algo, ¿no? Igual debería meterme a profes. Profesor Jefferson. Suena bien, nada suena bien con Jefferson. ¿Qué apellido es Jefferson? O nombre. Me alegro de verte. ¿Aún tienes los calcetines mojados del curso avanzado? Me gustaría presentarte a Gillian Pasley, otra estudiante novata con mucho talento. Creo que tenéis mucho en común. ¿Es tu hija? ¿Es tu hija? ¿Es tu hija? A ver, el tono de piel no coincide, pero no se puede juzgar a la gente ya por esas cosas. Encantado, no sé si vamos a tener mucho en común, definitivamente no. Aunque también parece bastante pedante. Igual que el protagonista. Llevo toda mi vida preparándome para ser un escapista. Y ya cuento con 4 insignias, me parece muy... Nadie te ha preguntado. Que tú tienes 2 es encomiable, supongo. Lo veis, seguro que hacéis buenas migas. Os dejo para que os conozcáis mejor. No, gracias, no hace falta. Puedo darte un consejo, no te esfuerces tanto. El primer puesto en la academia ya está cogido. Nadie se está esforzando, los puzzles eran bastantes y eso. Yo lo que quiero saber es el misterio del espejo turbio. ¡Wow! Pero... Ah, mira. Hemos resuelto el cuarto antes que el tercero. Vamos a hacer el tercero entonces. Que es el gran salón. Vamos a hablar con Jeff. Por lo menos Jeff me cae bien. Hola, Jeff. Eres el único. Llevo viniendo a la academia desde que era un crío y jugaba a capturar la llave en el patio central. Aunque cueste creerlo, mi tío tatarabuelo, Thomas, ayudó a fundar este sitio. Todos estaban convencidos de que me convertiría en escapista de mayor. Pero se me daba mejor preservar la historia de este lugar que escapar. Llevo bastante tiempo encargado. No hay nada más emocionante que saber que he tenido algo que ver en la formación de la nueva generación. Como tú. Las conversaciones tampoco nos están llevando a ningún lado, pero bueno. ¡Hola! Va a haber que recordar nombres. La hemos cagado. Mira, Thomas Jefferson. Artista del escapismo. De nuevo, 3 llaves. Pues pronto han empezado a poner 3 llaves, ¿no? Si es el tercer puzzle, técnicamente. Ah, que tú eres un profesor. Tienes más cara de crío que el protagonista. Y que probablemente la chiquilla esta que puede o puede que no sea hija de la directora. ¿Cómo va eso, clase? Soy el profe de arte, Sleep. Quiero decir, el profesor Sleep. Llevo años aquí y aún no me acostumbro. Iba a empezar con un poco de composición básica, pero se me ha ocurrido algo mejor. Es profesor de arte. Bueno, lo que quiera ser un profesor de arte en esta escuela, digo yo, pero... Creo que va a ser puzzles de perspectiva alguno. En alguno de estos tienen que poner algún puzzle de perspectiva. Composición básica, pues se me ha ocurrido algo mejor. Encerraos y tirad la llave, Alag. El monumento de los escapistas. Fue mi primer objetivo como estudiante. Es una lección excelente para empezar el día. Si queréis aprobar la clase de hoy, tendréis que buscar las pinturas que he escondido y dejar vuestra marca en el monumento. Bajarse los pantalones, mear en el monumento. Entendido. Aunque no sé si la directora se tomará bien este cambio de planes. Sea mejor que os deis prisa, no tardará en volver. Vale, ¿quién ha pintado un graffiti ahí? Pinta el monumento. Míralo. Puzzle de perspectiva. Cuando mires esto de alguna forma, creará alguna imagen distinta. Me está saliendo todo redondo. Mierda, había olvidado lo de intentar adivinar las cosas que iba a decir el tío este. Se ha secado la fuente. Ajá, hay una trampa.
Estoy seguro que tiene que haber algún puzzle de esos que miras alguna cosa desde cierto ángulo y se ve algo distinto. Dos llaves cruzadas. Vale, todos estos pintarrajeos de amarillo que son... ¡Qué puerta más fea! Le falta la nariz, entendido. Interesante. Tienen las cejas distintas. Este no tiene cejas. Más pintadas que parecen parciales. Algunos no tienen cejas en absoluto. Yo imaginaba que alguno de estos cuadros es el de verdad. Pero tiene cejas y ninguno de estos tiene... Algunos los que tendrían la cara más o menos normal no tienen cejas. Vamos a entrar por aquí adentro que a lo mejor hay algo. Tenemos media hora. Este puzzle seguramente sea largo. No puedo coger las pinturas que me han dicho que coja. ¿Qué va en esta mesa? ¿Cómo que qué va? Coge pinturas, coge algo. Supongo que Slim no destaca por su organización. Ábrete, sésamo. Es un cuadro. Puedo poner un cuadro aquí. Me ha venido la inspiración. Vale, también tenemos que buscar un número. Vamos a abrir cosas. Cuadro, ábrete, sésamo. Vale, ¿ves? Por lo menos ya tenemos algo. He movido todas las pinturas a mi despacho, Sleep. Plátanos manchados de pintura. Habrá que poner en algún sitio que coincida la pintura. ¿Cómo dibujar bien plátano? ¿Cómo dibujar bien? Dos puntos. Plátanos, queso, vino, espera. Esta es la lista de las compras. ¡Qué guasa! Más grande. El rincón más limpio de la habitación. Creo, no es el momento cuando estás así. Tengo que descubrir esto con un límite de tiempo. Poner textos así. Cuidado, tinta invisible húmeda. Banana. Necesitamos algo para que se vea la tinta invisible. Y luego elegir qué color lleva a qué sitio. Aquí va a haber líneas invisibles y va a haber que unir. Y seguramente hacer algo con eso. Vino. Manchado de pintura también. Un bodegón. Tenemos que hacer el bodegón. Y cuando lo mides de cierto ángulo... Que por cierto, queso, vino, plátanos. Está todo. ¿1, 3, 9 o 0? Digamos que es un 9. Porras. ¡Ajá! He encontrado el tazón este de las galletas. Tinta invisible. No es así como funciona la tinta invisible, pero vale. Un momento. Espera. Entiendo lo de seguir los puntos, pero ¿por qué tenemos puertas lógicas aquí? ¿Sabes? Que estas dos llevan al mismo sitio. Porque se unen los colores. Es que son literalmente puertas lógicas AND. Es esto y esto forman este color. Vale. Azul. Y amarillo forman verde. ¿Y qué? A ver, estoy siguiendo bien las líneas. Amarillo. Y creo que será rojo, ¿no? Perdón, vale, es que esto se puede girar, me acabo de dar cuenta. Vale, el primer amarillo está él solo. El segundo amarillo forma con alguien el verde. El verde es abajo. El primer azul junto con el rojo forma un violeta. Y me falta el primero, que voy a seguirlo directamente, rojo. Breaking into the teacher's office. I know that game. Maravilloso. Naranja. Me iría mejor algo más ligero, más portátil. Coge el pincel. Mira, el ojo ese era... spray de pintura, guay.
Máscaras de gas, buena protección, buen disfraz. Pero no lo has cogido, ¿sabes? Has cogido los sprays, pero luego intoxícate. Total, el colocón en estas edades tienes que cogerlo como sea. Si hay que snifar pegamento, se snifa pegamento. Si tienes que echarle al spray, pues al spray. Vale, una cosa que me se olvidó hacer el cuadro este. Hola, me creo Bansi, no sé cómo decirlo. El globo tendría sentido que fuera al principio. Posiblemente. No, al revés. A ver, tú aquí y tú aquí. Y tú al principio, creo que tengo que organizar estas. Vale. Recordar, derecha, izquierda, derecha, arriba, abajo, abajo. Ah, mira, y esto es el mismo graffiti que hay en el sitio ese de, ¿sabes? Derecha, izquierda, derecha. Podemos volver aquí en todo caso. Derecha, izquierda, derecha, arriba, abajo, abajo. No es el código de Konami y seguro que cuando encontremos el sitio para ponerlo se me ocurrirá poner el código de Konami. Pero bueno, todavía tenemos pintarrajos que no sé muy bien qué son. Me pierdo solo con mirarla. No llego desde este lado de la llave, vaya, pues sáltala. De nuevo, se supone que eres adolescente, ¿no? Y todavía no estoy seguro del misterio de los caretos. No puedo pintarrajearlos. Un punto, tres puntos. Esto de aquí no estoy muy seguro de qué es. ¿Y si me voy? No quiero irme, quiero pintar el monumento de nuevo. En esta escuela te aprueban por escapar. La puerta no parece cerrada. Veste y te aprueban. Tenemos que recolocar cosas. Me hace falta la nariz, pero puedo cambiar esto de estilo. Y algunos tienen las cejas de distintas maneras, pero ¿cómo sé cuál es el bueno? Todavía no lo podemos saber. Estoy seguro que, como siempre, me he dejado algo. Voy a necesitar la llave más grande del mundo. Ah, colega, joder, macho. Qué poca atención. Derecha, izquierda, derecha, arriba, abajo, abajo. Derecha, izquierda, derecha. Porras, le da lo que no era. Derecha, izquierda, derecha. Arriba, abajo, abajo, pues de casualidad me acordó. I don't even know why we put locks on the doors here. Ver lo invisible. Uno, la fuente. Dos, el cubo. Tres, los tres puntos en la esta. Y luego, jeroglíficos varios. Cuadrado, círculo, hombre. Mira, estos son los símbolos de los objetos que hay en el jardín. Los tres puntos estaban precisamente en el candado gigante. El rombo, yo creo que este es el círculo ese de las llaves. Esto todavía no estoy súper seguro que tengo que hacer con ello. Ah, es la combinación de la caja fuerte. Un momento, ya sé qué tengo que hacer. Necesito ver qué símbolo hay en la fuente. Qué símbolo hay en el cubo. Y qué símbolo, que estos son los tres puntos seguro. Y esos son los tres que tengo que darle para el candado. Entendido. Fuente y cubo. Vamos a mirar fuente y cubo. Fuente, 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 fuente. Tiene las dos cuadradetes. El cubo tiene el círculo. Entonces es dos ángulos rectos, círculo y los tres puntos que estaban aquí. Ahí están. Fácil.
Estoy intentando no mirar de todas formas mucho el chat, por cierto. Estos cuadros... ¿Tendrán algún otro secreto escondido? Vale. Primero, el símbolo de la izquierda. Izquierda, derecha y abajo a la izquierda. Fácil. La copa de dos personas pesándose. Pero antes, la nariz. O eso, o un taparrabos. Una coquilla. Ponte cara a cara y golpea. Es una cara y un jarrón. He visto ilusión óptica en otro lado. ¿En otro lado? ¿Aquí? ¿O en otro lado porque todo el mundo ha visto esa ilusión óptica en algún momento de su vida? Difícil saber. No hemos visto esa ilusión óptica por aquí en ningún lado, ¿verdad? Y es otra vista. Trabaja duro, sea amable. Guay. Vamos a lo que íbamos primero. Que es a la nariz. Ahora. Ya entiendo, ya entiendo. Es esta. La ilusión óptica es la base del jarrón. El resto tiene una base distinta. De hecho, es el único que tiene... No, vale, son todos bases distintas. Pensaba que era el único que tenía la base distinta. Y sin embargo, este también crea la ilusión óptica. Interesante. Y este también. A lo mejor tiene que ser exactamente el mismo perfil. No puedo coger ese papel, ¿no? Creo que es el de este lado. ¿Verdad? El tercero de aquí... Oh. Son realmente parecidas las tres bases, si no son iguales. Hay tres que crean la ilusión óptica, hay otras que no. Yo creo que es esta. ¿Puedes ver? Ya, no, pero aunque vea los pedestales más de cerca, la ilusión óptica es la misma. Dios, se está lagueando un poco el juego. Me va como un poco a trompicones tampoco. No, yo creo que... Una cara además de un jarrón. Interesante. Y sin embargo... Espérate un momento. Si lo hago aquí, que también crea la misma ilusión óptica. Una cara además de un jarrón. Interesante. Ah, no, perdón. Por la cara se refiere a la cara de arriba. Ah, la frase va a ser siempre la misma. Voy a apostar por este. Sin embargo, este no tiene cejas. ¿No debería ser uno con cejas? Ilusión óptica más cejas es igual a esto. Y las cejas están las dos inclinadas para arriba y a la derecha. Y creo que los ojos también se pueden mover de sitio. Espérate un momento, creo que es una combinación. Creo que tengo que hacer que los ojos miren también en otra dirección. Y este tiene ojos, ¿no? Este no tiene ojos. Este tiene... La abertura de la boca tal vez sea diferente. Voy a decir que está medio abierta. Y el otro jarrón tiene los ojos y están mirando abajo a la derecha. Fácil. A ver si podemos hacer que nos sobren 15 minutos. Pero no sé si esto será el final, ¿eh? Es mucho tiempo aún. Vale, espérate un momento. Tengo que golpear. Era una combinación de los tres, pero esto no se ha terminado. La llave número 5 es para mí. No sé lo que has dicho, pero esto también es para mí. Todo lo que no esté atado al suelo es para mí. Aquí tenemos la llave número 5, la 10 y la 7. Pregunta tonta. 5 por 2, 10. ¿No podría haber con esas dos llaves eso? Pero bueno, la 5. Son dos llaves. Mm, 5 más 2 es 7. ¿Será multiplicación o será suma? 2 y 5. No se abre, será sumar. 5 y 2.
Max, Megan, Belén y Fergus. Me gusta tu barba. Hay que decidir a dónde tienen que mirar cada uno de estos. Fergus mira hacia la derecha. Vale, derecha, derecha, izquierda, izquierda. Tú eres a la derecha. Tú eres a la derecha y el resto a la izquierda. Ey. 3, 7 y 4. Oh no, matemáticas, perdiditos. No hay ninguna combinación que me dé 5, sí, 3 y 2. Un momento. Me has quitado las otras. Un segundo. Aunque con 7 y 3 puedo abrir la otra. No puedo recuperar el 2. Entendido, entonces es 10. 7 y 3. Entonces aquí me tienen que dar la llave número 1. Porras. Esto es diferente. Esto es diferente. Esto es diferente. Timmy, Wyatt, Michelle, Bob, Windsor, Megan otra vez. Quieto parado. Tendré que hacer... Ahora miran hacia arriba o hacia adelante. Y tú estás mirando a Cuenca. ¿Y cuál eres tú? ¿El de la barba? Tú estás mirando a Cuenca. Tú estás... Tú estás mirando para adelante. O a lo mejor es si aparecen en las fotos o no aparecen en las fotos. Tú estás descabezado completamente. Hay dos descabezados. Tres descabezados. Vale, tengo que descabezar a tres. Tú eres uno. ¿Quién era la otra? La del sombrero. Tú descabezada. Y tú no sé quién eres. Este de aquí. Descabezados quedan. La llave número uno, obviamente. ¿Hay un botón de correr que me he perdido? Siento que vamos muy lentos. Miremos los cuadros. Muchas vallas, ¿no? 4 y 1, 5. No sé, tampoco lo sé. ¿Quién está más alto en la valla? Espera un momento, cuando interactúo, ¿qué ocurre? Estoy cambiándoles de altura. Estoy Es la altura, como había supuesto, vale. Vosotros no tenéis ninguna valla, pero sois dos. Y no aparecéis en el grupo este, creo. A ver, dos en la cerradura. El de las gafas. Tú eres el primero, creo que tú vas más abajo, porque eres... Estás en la cerradura. A la altura de la cerradura. Tú estás encima de la valla. Tú tienes que ser el más grande. ¿Tú estás en medio? ¿Tú estás...? Tú y tú eres el mismo, pero antes no estabas en la valla, ahora sí estás en la valla. Aún así, creo que estás el que más abajo de la valla de todos. No, pero ella no estaba en la foto. Tú estás más abajo, aún. Vale. Calvo. Ligeramente más arriba que esta. ¿Este debería ser el orden? Menos mal, porque no estaba súper seguro. 10 minutos, ¿qué más tienes para mí? Aunque ahora sí que me voy a tener que dar prisa. Ah, hemos venido hasta aquí porque no podemos saltarnos la valla, obviamente. Porque está mirando el profesor. Pero tú te... Acepta que te han secuestrado. Esta gente no se preocupa por tu seguridad. Sáltate la valla. Creo que podríamos haber hecho esto en 5 segundos. Bueno, no, porque no teníamos las pinturas, pero aún así. ¿De verdad puedo pintar el monumento? No sé, puedes intentarlo. Ojete.
It's official. You're up there with the greats. Y lo más cachondo que el cuadro era del profesor, o sea que la pintura, el graffiti que hay es el suyo, seguro. 10. Un trabajo impecable, no te ha temblado el pulso, qué pasada. Míralo, la firma que ha puesto es la suya. Busca la secuencia de cosas en tiempos de hacer cosas. Maravilloso. Me encanta. ¿Sabéis qué? Aunque estos dos pulls han sido un poco más largos que los del primer día, el primer día hicimos poquitico tiempo. Vamos a hacer uno más, porque todavía no me he quitado, ¿sabes? Hostia, sí. Dame puzzles que hacer. Un puzzle más puedo dejarlo cuando quiera. Pero hoy tengo dos cosas más que hacer. Tenemos dos juegos más, así que me daré prisa, aunque el juego este va a darse prisa, así que tampoco es nada nuevo. Dame más puzzles en vena. ¡Qué caña! Lo has conseguido, no sé muy bien qué pone, pero es la leche. El monumento ha quedado más chulo que antes. Pero por si acaso la directora no opina lo mismo, deberíamos salir pitando de aquí. ¡Hasta otra! Hola, soy el profesor Guay. ¿Quererme? No. Anda, mira, le hemos robado parte de la pared. Genial. Uf, la directora otra vez, a saber en qué nos mete. Por favor, profesor, que... ¿Qué he experimentado con este nuevo tipo de pintura? ¿Sabes que unos investigadores han descubierto un nuevo tono de azul? ¿Que es el azul más azul que han existido nunca? Pues he pillado un poco de eso mismo, pero en naranja. Los colores no funcionan así. O sea, sí que puedes hacer un azul que sea el más azul. De hecho, había una historia que me parece que un tío creó el negro más negro, o sea, que absorbía más la luz hasta el momento y lo vendía por no sé cuánto. Y entonces cogieron unos tíos y hicieron uno que era todavía más puro el negro y lo dieron gratis. Solamente para joderle a ese, a ver que estás aquí, ¿sabes? Le puso como derechos de autor o algo así al tono ese, al pigmento ese de pintura. Y luego también hicieron creo que el rosa más rosa o algo así, los mismos tíos. Pero bueno, no me acuerdo súper seguro cómo era la historia, pero era algo así. Creéroslo. He pillado algo de eso, pero en naranja. ¿Por qué vengo a hablar con esta gente? Si no me cae bien ninguno por ahora. Bueno, Jeb se salva. Y porque no es profesor de aquí técnicamente. La fuga. Nos va a volver a encerrar en su despacho la directora. No sé yo que ya esto empieza a ser un patrón. Y de nuevo, sigue siendo una tele de tubo atada a un VCR. Te he buscado por todas partes. Este es el profesor Quanti, un superordenador que he diseñado yo misma. Es un VCR. Eso es un vídeo de los viejos. De una cara haciendo así, seguro que hay alguien ahí. A lo mejor la profesora esta también sabe proyectar la voz, ¿sabes? Como los... Y están poniendo la voz, que parece que la tele esa hace algo. Eso es un VHS. Lo de abajo es un reproductor VHS. Pero bueno, sí. Superordenador que he diseñado yo mismo ha destapado una noticia sorprendente. Saludos, mis escáneres han descubierto lo imposible. Il Barnes está vivo, el que se murió en el ahogado. Unos científicos antiescapistas tienen a Il. ¿Cómo se pronuncia? Porque Il es anguila en inglés, pero es un nombre propio, entonces puede ser cualquier cosa. En un buque de prisioneros de máxima seguridad. Esos malditos científicos. Ventrílocuo, sí, yo creo que le está poniendo la voz ella o la otra profesora loca. Tenemos poco tiempo para planear el rescate. Mantendré la comunicación con la directora, pero alguien tiene que guiarla. Sé que es mucho pedir, pero querría que fueras mis ojos en la academia. Necesito que alguien vigile el fuerte en mi ausencia. Acabamos literalmente de llegar. Creo que no ha pasado ni un día. Y él es amigo mío de toda la vida. Me ha salvado más veces de lo que puedo recordar. Ahora nos toca salvarle a él. Tenemos que dirigirle con las cámaras. O hacer otro puzzle y ya está. We're approaching the anti-escape ship. Academy, do you read me? ¿Sí? Uno para sí. Okay.
This doesn't seem right. Borras. Espera, ¿qué tengo que hacer? Rastreador de búsquedas antiescapista fijado. Ah, lo voy a tener. No, voy a tener que decirle números. No estoy. He ido a mear. Temas, 38 segundos, 39, también voy a poner el tiempo ahí. Indica el tiempo de la misión, tengo que darme prisa. Fax, tecnología de última generación. CG. Ah, porras. Creo que este puzzle no me va a gustar. Academy, please acknowledge. I am maintaining the audiovisual feed. You should get back to work. Envíale lo que sea. Ah, joder, son los códigos estos policiales. Afirmativo, repita, negativo. Vale. Academy, please acknowledge. Sí, Tenfor, recibido. Let's bring Eel home. I'm in. Doesn't seem to be much security presence, but oh, I've got a turret on me. Dos nudos A. I just need the serial number. Academy, please assist. Nudos dos menos dos nue. Dos, tres, triple E. Dos, tres E. Puede ser tres E. Es dos. Tres. That wasn't the serial number. Come on, I know you can find it. Tres es. Dos E. Dos E. Doce. Academy, I'm taking fire. Como sea, me voy a cagar en todo. That wasn't the serial number. Come on, I know you can find it. Nu 2 menos nu es 2. Pero luego 3 es. 13. 2, 13. He pillado por los pelos, la hostia. Okay, I'm going to need to access a computer terminal. In order to locate Eel. Is there a computer terminal on the first deck? En la primera cubierta te lo miro. ¿Cuál es la primera cubierta? 6, 7, hostias, hay muchas cubiertas. Primera cubierta, terminal negativo. 10-10. ¿Y no podemos hablar como las personas? Okay, so which deck is the computer terminal on? Tu padre. En la 2. Headed there now. Good work, Academy. The ship is on the move. Time requires its new coordinates to maintain our connection. Ah. Según el tiempo, tengo que decirle unas coordenadas u otras. Estamos en 4 minutos. T más 3 minutos a 6 minutos, estamos en D3. ¿Te lo tengo que decir a ti? I am maintaining the audiovisual feed. You should get back to work. Ah, porras. D3 es al lado de la isla esa. Está por aquí. Connection restored. Vale. Academy, did I lose you? Sí. I'm accessing the terminal. Give me a moment. There is a lot of information here. I'm faxing it over. Ah, el fax. That data should give us Eel's cell number. Radio me as soon as you find it. Prohibido encerrar al sujeto en la misma planta que un compactador de residuos. Debemos encerrar
entre la sala de correo y la cafetería. ¡Me cago en son muchas! Debemos encerrar al sujeto en una planta con un número par de celdas en la celda número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Número par de celdas. Cafetería, no se pueden tener compactadora de residuos, nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nada. 2, 4, 6, 8, pero no tiene... Dice que tenía que tener... Correo y cafetería. Aquí tienen correo, pero no veo cafetería. Salvo que CG sea cafetería. Interesante. Tiene sala de correo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Perdón. 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es impar. ¿Me ha dicho que era impar o par? Tiene que ser par de celdas. ¿No será en el primer piso que me lo he saltado? No hay cafetería. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. También podría mirar que 112 es la última. Podría ser en la primera planta, pero no tienen lo del correo que me han dicho. Y CG todavía no sé muy bien qué es. ¿Será un ascensor, puerta de acceso o algo así? Podría ser el 103. Aquí tienen correo. Pero tiene que ser entre el correo y el restaurante, ¿no? No, entre la sala de correo y la cafetería. Pero bueno, el símbolo de la cafetería es el símbolo del restaurante. Entre. Estas líneas que conectan las cosas debe ser... Pero es que realmente aquí hay una sala de correo. ¿Dónde está la cafetería? Aquí. Mira, voy a decir el 103 porque es posible, pero no estoy seguro. ...705, 709... Esto es impar, no puede ser. Es que no hay ninguna cafetería, no hay ninguna planta con cafetería y correo en la misma. Aquí hay correo, pero no hay cafetería. Aquí ni una cosa ni la otra. Aquí hay cafetería, pero no hay correo. Aparte, compactadora de basura, la 3 no puede ser. De nuevo, no hay cafetería ni correo, pero dice entre. Pero entre... La cafetería está aquí, como a la derecha. La sala de correo está aquí arriba, como que esté en estos huecos. Academy, I need that cell number. Espérate, que puede que lo tenga. Impar. 600... 6, 8, 11, 12. Podría ser 600... No, hay compactador de basura, no puede ser 600 nada. 8, 8, 8, son 8, son 8... Espérate un momento, tontolaba. Ya lo entiendo. El piso en el que haya una de ellas. La cafetería está en la 3. Y la sala de correo está en la 7. Es 5, 6 o 7. Y en la 6 hemos quedado que hay 12. Pero hay compactadora, nada. En la 5 hemos quedado que hay 8. Es la 503. Por lo menos creo que he entendido la lógica esta vez. Entre el piso que tiene la cafetería y entre el piso que tiene ese dato era importante.
Jill, eres tú de verdad. Sandy, ¿qué te ha costado? No me vengas con esas barras, te vamos a sacar de aquí. Espero que haya sido la artillería pesada. Llevo años intentando abrir esta celda. Seguro que no es tan difícil. Tengo algo mejor que la artillería pesada. Tengo un chiquillo random. Ah, no, más pantallas, no. Hace falta. Aviso, colores. Recordemos para luego. Blanco, rojo, azul, blanco, rojo. Tenemos un becario y un ordenador que sigo pensando que es una televisión enchufada a un VHS o un vídeo grabado de... Ah. A lo mejor cuela. Ah, esto es para generar la forma de la llave. Guay. ¿Un cartel en blanco? Qué raro. ¿Me van a poner puzzles? No sé si quieres que te ayude de verdad. ¿O esto es una forma elaborada? ¿Es otro puzzle elaborado vuestro? Y aquí no estamos salvando a nadie. Es todo mentira. Llave de la celda, sin imagen. Llave de referencia D. Ah, amigo, los colores. Lo tengo, no te preocupes que lo tengo. Rojo. Un segundo. Blanco, rojo, azul, blanco, rojo. Vale. Azul, en realidad... Un momento. Azul es menos 2. Vale. Azul es menos 2. Rojo es más 2. Blanco es menos 1. Amarillo es irrelevante porque no había ninguno amarillo. ¿Verdad? Blanco, menos 1. Menos 1 más 2, pero empezamos en 3, puede ser. Menos 1 más 2, menos 2, vale. Lo tengo. Empezamos con un menos 1. Más 2, pues mira, la primera parte la había hecho bien. Menos 2. Más... menos 1. Más 2. La... 2, 4, 2, 1, 3. Perdón, tengo que comunicarme con esto. Lo he olvidado el número ya. 24213. You actually pulled it off. And they call you the greatest escapist of all time. Huh. Is that what they're saying about me? Damn it, they're onto us. ¿Yo no he sido? No está el puesto. Nos hemos cargado el robot. Vámonos de aquí antes de que nos pillen. Espera. Cosa iluminada. Ah. Hay que formar una palabra con estas letras. ¿Qué palabra? Interesante que todavía estos carteles sigan estando en blanco. La cámara por lo menos no... No, espérate un momento. La cámara se... Pero esto es toda una engañifa. Nos tienen vigilados. Vale. Linterna ultravioleta. Y solamente son... Ah, es que esto se puede jugar en cooperativo. Aolri. Es no ese. Ese no. Ambos G y C. Cualquiera. A o L. Ambos R y H, vale, fácil. G y C. G y C, R y H, seguro que hay que estar marcados. G y H marcados. Un segundo. ¿Pero A no tenía que marcarlo también? Cualquiera entre la A y la L, pues la L. G y C, perdón, me hacían falta. G y C y la S no. G está. C está. Hay otra G aquí. Ya está. You restored our power. Impressive. Reconnecting. No, Sandy. The turrets will tear you to shreds. There's no other... Wait. The Academy. We're back. We've made it to the top deck. But we're pinned.
We can't get to the helicopter. We gotta do something here, Sandy. Calla, móvil. Hurry, headmaster. I'm taking fire. Is there anything? Ah, el número ha cambiado, perdón. Digo, a lo mejor quieren que me acuerde del número de serie. Son cuatro grupos de 5-5. Y sí a ETE. ETE, bien. Cuatro grupos de 5-5. Lo cual serían 25. 25. 25. 25-7. Odio ese tipo de puzzles. Me caen mal. Cuando lo descubres como juego, qué tontería. Torreta hackeada. Disparar, cargarnos al tío ese que te veníamos a rescatar. Era un agente triple todo este tiempo. Maravilloso. Necesita el tiririri de que has resuelto el puzzle me sabe a poco. Necesita una música más triunfalista aún. Pero vale, fácil. 15 minutos. Guay. Bueno, 16 casi. Al menos lo dejaron en el 7, no lo dejaron. No, pero no, han traducido los puzzles de los números, lo cual es un detalle. Es un trabajo de localización bueno porque tienen que traducir puzzles que obviamente serían distintos en un idioma que en otro. Hasta él habrá alucinado con un trabajazo así. Este juego no tiene una traducción. No tiene un. Ya digo, una traducción fácil. Porque tienes que adaptar los puzzles para cada idioma. Número de serie. El primer número de serie me ha costado un huevo. Gracias, porque yo. La otra no tenía más emblemas que yo. Esto era un emblema, por cierto. ¿Teníais a un tío secuestrado y no me ibais a dar el emblema hasta que alguien lo libere? Toma ya, llevo queriendo hacer eso desde que me capturó esa escoria antiescapista. ¿Qué universo es este? ¿Cómo que antiescapista? Unos se dedican nada más que a encerrar a la gente y otros a escaparse de dicha gente. Por cierto, ¿no me tenéis vosotros secuestrado también? ¿No sois un poco hipócritas? Casi había olvidado lo que se siente al estar en el terreno. Se me va a salir el corazón del pecho. Pero lo hemos conseguido. Bienvenido, viejo amigo. El que sepáis, por cierto, lo digo ya. El parche es falso. Debajo del parche hay parte de un código o algo así. Para algún puzzle futuro o alguna cosa de esas. Esto nada es de verdad con esta gente. Casi no me creo que esté aquí. Había días en los que pensé que jamás volvería a ver el mundo exterior y mucho menos la academia. Y ojalá te hubiese sacado antes y hubiera sabido que estabas vivo. ¿Cómo vas a saberlo? Pero eso ya pasó. Lo único que importa es que me has traído de vuelta a casa. Bueno, no estaba sola. Me ha ayudado uno de los alumnos más prometedores de la academia. Gracias a su ayuda hemos escapado vivos de esta embarcación. A ver. Cualquier alumno que siga vivo en esta academia es uno de los más prometedores por obligación, por descarte. Porque el que no, la palma. ¡Ostras, chaval! Sí que necesitas créditos extra, ¿eh? Detrás del parche hay otro parche con otro puzzle. Ya has tenido suficientes emociones por hoy. Voy a pasear por la academia. Excelente trabajo. No podía haber elegido a nadie mejor para cubrirme las espaldas. Segundo trimestre. ¿Trimestre? ¿Han pasado 3 meses aquí con estos locos? Alumnado y profesorado, hoy es un día de celebración después de mucho reflexionar. Ilvars ha aceptado un puesto de profesor aquí en el campus. Con motivo de su llegada retomaremos una antigua traducción de la academia. Matar al más débil. Sacrificar a los dioses de los puzzles a alguien. La sala de los rivales, una competición encarnizada en la que dos estudiantes se enfrentan entre sí. Como director del torneo, el profesor Barnes dedicará el trimestre a buscar grandes talentos. Estoy deseando ver quiénes cumplen los requisitos y por favor llamarme Il. ¡Esto es un anime! ¿Vamos a tener el arco argumental del torneo? ¿En serio? Y nos enfrentaremos al final en el último puzzle contra la tía esa pedante que seguramente o no sea hija de esta. Ah, sí, por supuesto, quienes ganen recibirán un premio que otorgaremos Il y yo. Y obtendrán el codiciado título de Estudiante Nobel Alpha. Pues vale. Un título más rimbombante le podíais haber puesto, ¿no?
Además, hay una insignia en juego, pero hay que currárselo, con que manos a la obra. De nuevo, si hay una insignia en un torneo que solamente puede ganar uno de los estudiantes, me pregunto cómo se las van a apañar, porque lo harán, para que la rival esta que nos acaban de imponer hace poco, al final tengamos que jugarnos uno contra ella, ganar la última insignia de todas, para convertirnos en el supermaestro de los puzzles 3000, que ya es mejor título que lo que habéis hecho vosotros, pero bueno. ¿Lo ves? Mírala. Esa insignia me pertenece, la conseguiremos nosotros, pero de alguna forma mágica, al final del curso tendremos 11 insignias y ella tendrá también 11 insignias o algo así, y tendremos que jugarnos la última contra ella. Hagan sus apuestas, pero estoy en lo cierto seguro. Me parece muy bien. Ya tenemos 4, pero seguro que ahora ella tiene 7, porque ha sobrevivido a alguna otra misión internacional, ¿sabes? ¿Cómo puede ser esto parte del curso escolar? ¿Todos los alumnos han tenido que pasar por la tontería de rescatar al pavo ese? Da igual. Pero seguimos robando cosas, macho, del campus. Ahora tenemos ahí, creo que un cartel que antes no teníamos, la pared esa de graffiti, no sé cómo la hemos arrancado, del otro puzzle. Estamos robando, creo que el fax lo hemos cogido de la otra. Aquí, todo lo que no esté atado al suelo. ¿Están llamando a la puerta en el juego o me he vuelto loco? Ah, es el sonido cuando paso por encima. Ah, mira, los botes de pintura los hemos llevado también, ¿eh? Aquí a robar. Ah, mira, vale. Ya he descubierto cómo jugar a los DLCs. Los jugaremos cuando me pase la historia principal, obviamente. No tendría mucho sentido. Pero de nuevo, yo creo que esto es nuestro progreso. Y 3x4, la última vez que miré son 12. Así que casi por la mitad. De todas formas, si hacemos 3 mañana, 3 otro día, esto se ventila rapidito. Lo bueno es que los puzzles no son, aunque la presión con el tiempo la verdad es que fastidia. Pero por lo menos no, ya digo, puedo calcular bien las sesiones, no hacerlas muy largas. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Pasamos a otra cosa y mañana, el domingo no puedo hacer live stream, así que por eso estoy haciendo live stream hoy viernes, pero bueno. Mañana hacemos otra cosa. Mañana hacemos un poco de esto y pasamos a otra cosa. Pero bueno, sí, hasta mañana se acabaron los puzzles. Nos vamos. El tiempo es lo que más presión mete. Sobre todo cuando te quedas atascado en alguna tontería que me pasa mucho. Pero bueno. Hasta mañana. Nos vemos con otra cosa ahora. Adiós.